vamos a recibir su palabra diciendo: hoy día vi sola esa cruz, está vacía. Está aquí.
Padre, te damos las gracias. Te amamos y te bendecimos. Un día más, Señor, estamos contentos y agradecidos. Tú eres el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Y en esta noche, Señor, te damos las gracias por permitirnos estar aquí juntos, alabando y glorificando tu santo nombre. Ayuda a los hermanos que están enfermos, Señor, que no pueden congregarse en este día, Señor. Oramos por nuestra hermana Eunice, Señor. Oramos, Señor, también por nuestra hermana Ana, que seas tú sacándolo, Señor, liberándolo, Señor, de toda la enfermedad que han venido. Oramos por nuestra hermana Jacqueline Álvarez, también, que ha estado enferma, resfriada. Tú eres el Dios grande, el Dios que puede ayudarnos y guardarnos. Oramos también, Señor, por mi esposa, que está bastante delicada esta tarde. Eres un Dios grande, eres un Dios maravilloso. Eres un Dios que estamos en tus manos, Señor. Oramos también, Padre, por mi prima, que ayer pude ir a verla. Solo es tu gracia que la puedes sacar adelante, Padre. Ahí estuvimos con mi sobrino, Señor, primos, Señor, conversando y hablando. Señor, eres un Dios grande. Eres un Dios maravilloso, Padre. Te amamos y te bendecimos, Señor. Te damos las gracias. Sabiendo que esta es una hora que tenemos que agarrarnos de tus promesas, agarrarnos de tu palabra. Te ruego por los hermanos, Señor, que también están en sus casas, por los hermanos que tienen sus batallas. Eres tú el único que puede bajar a sus corazones, Señor, y darle la luz que solamente tú puedes darla. Señor, te amamos y te bendecimos. Y ahora, Padre, queremos entrar a conversar algo o a dar un testimonio de tu palabra, porque tu palabra es maravillosa, Padre. Y tu palabra, podemos decirte, Señor, como dice tu palabra, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado. Te damos las gracias en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a abrir, hermano, Juan 20. Ayer fui al hospital metropolitano de la Florida y hacía un calor adentro, hermano. Juan 20, mi hermano. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, el sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado al sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollados en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volviéndose los discípulos a los suyos. Padre, te damos las gracias.
Permíteme, Señor, al dar un testimonio esta noche, Padre, que sea de vida para mi hermano y que sea de vida para mí, Señor. Principalmente también que sea de vida para todos los creyentes que están alrededor del mundo, que en la gracia y en la misericordia tú lo has permitido que puedan estar oyéndonos, Padre. Te ruego por mi hermana Fresia Ávila, ahí en lugar de Caldera, que seas tú bendiciéndola junto a su hija y a sus nietos, Padre. Seas tú obrando con ella en esta noche, que ella está escuchando tu palabra, Señor. Está viéndonos a nosotros también, Padre. Te damos la honra, te damos la gloria. Honramos, Señor, a nuestra hermana Jensen también, nuestra hermana Norma, ahí en ese lugar de Copiapó, Señor. Oramos por nuestros hermanos de Lanco, de nuestros hermanos de Valdivia, que seas tú obrando con ellos, Señor. Hasta donde sabemos, de vez en cuando están sintonizándonos, Señor. Nuestro hermano Faún de la Isla de Pascua también a veces está conectado. Te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria. Y ayúdanos, Señor, a nuestro hermano jovencito Charlie Morales, de ese lugar de Owensboro, que también con su pastor y sus padres están a veces congregándose a través de estas ondas, Señor. Eres tú el Dios grande, el Dios real y verdadero, el Dios que suple todas nuestras necesidades. Y nuestro hermano Jorge de Uruguay, que siempre está congregándose o siempre está oyendo los mensajes, te amamos y te bendecimos, Señor. A veces hay más pueblos que nosotros no los conocemos, pero ellos están ahí reunidos, y permite que sea vida para ellos y sea vida para nosotros. Y todos los hermanos de aquí de nosotros, los que están enfermos, eres tú el Dios, el gran sanador. Es a ellos también que mi consuegra está enferma. Seas tú obrando con ella, Padre. Tu gracia sea ayudándonos, Señor. Y te amamos y te bendecimos. Y todo lo entregamos en tus manos, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomemos asiento, mi hermano. Yo no tengo mucho deseo de predicarles, pero tengo deseo de testificarles que hay un Dios que vive y reina para siempre. Hay un Dios que nunca no ha dejado. Por eso que debemos ser muy agradecidos de ver que hay un Dios que siempre, no importa cómo estemos nosotros, Dios siempre nos está cuidándonos. Amén. Y usted tiene que creer en su corazón de que siempre, en todo lugar donde estemos, Dios nos va a estar cuidando. Porque Dios es nuestra fortaleza. Quiero decirle a todos los hermanos y las hermanas que estuvieron orando por nosotros en este viaje a Neuquén, que fue un viaje muy rápido, mi hermano, y también un poquito sacrificado el andar en vehículo, quizás 15 horas y media, y después venir de vuelta también con 14 horas y media. De vuelta pudimos decir, hermano, Dios nos cuidó. Dios es un Dios real y verdadero. Yo quería venirme por Pinachao, y es una pasada que está ahí frente a Victoria, Temuco. Es un lugar muy hermoso, muy bonito, hermano. Se ve mucha araucaria arriba en los cerros, mucha nieve. Pero nos tocó un rato de ese viento blanco que llaman ellos. Y es peor que la nieve. Uno lo deja ciego y no se puede. En la planicie se llama Pino Achado, porque la pasada está todo así parejo arriba, los cerros. Es muy bonito, muy hermoso, hermano, pero demasiado peligroso. Hay un viento que corre, quizás puede ser 120, no sé, 80, no sé los nudos, pero yo he estado en viento fuerte, pero ahí en ese lugar ha sido la parte más fuerte. Pero, hermano, soplaba el viento.
y la nieve, hermano, la lleva en el aire, toma la misma nieve y la lleva así, es un viento, es una nube de viento, una nube de nieve, perdón, con el viento. Entonces, por eso es que a veces hay accidentes y choques y la gente no se da cuenta. Así que damos gracias que Dios nos cuidó, Dios nos fortaleció. Estuvimos con nuestro hermano Iván, ahí presente, también me tocó una experiencia nueva, estar en un velatorio que nunca he estado, mi hermano, primera vez lo había visto en película, lo había visto en las películas de Barnabas Collins, quizás, donde el cuerpo está afuera, hermano. Está a la mitad del cajón y el cuerpo está ahí, con tapadito y... es una manera de Argentina de ellos de hacer su velatorio. Nosotros siempre llega cajón tapado, ellos no, ellos la mitad del cajón afuera, el cuerpo estiradito, tapado con su sabanita, con su ropa arreglado, su florcita, nada más. Entonces para mí fue una novedad ver un velatorio de esa manera y ellos como son todos así, mi hermano. Así que damos gracias a Dios, ahí estuve, le pude tocar la cabeza a mi hermano, estar con él, estaba muy helada, y espero que Dios nos sea ayudando. Amén. Amén. Porque nosotros no tenemos miedo a los muertos. ¿Cuánto lo que es? Porque lo vamos a ver allá, hermano. Amén. ¿Cuánto lo creen, mi hermano? Lo que pasa es que ese cuerpo, este cuerpo, está destinado a la tierra. La Biblia dice, polvo eres y al polvo tornarás. Pero el alma que está dentro no está ahí, mi hermano. Esa está en un cuerpo teofánico. Amén. Y dice, y en ese cuerpo teofánico que va a esa vida, nos está esperando a nosotros. Amén. Porque todos los que han muerto en Cristo y están en Cristo, están en su cuerpo teofánico. Dice su siervo el profeta, parece que en el mensaje, palabra hecha carne, dice, y antes que los mataran o antes que el hacha llegara al llegara a la cabeza de Pablo, ya Pablo estaba allá en la gloria. Por eso que ellos, estos creyentes que vimos nuestras siete edades de la iglesia, no los vemos llorando, no los vemos tristes. Ellos tenían algo mejor que nosotros. Amén. ¿Cuánto lo creen? Porque la mayoría de nosotros a veces tenemos miedo a la muerte, pero los que estamos en Cristo no debemos tener miedo a morir. Sabemos que Dios tiene un tiempo determinado para cada uno de nosotros. Y en ese tiempo determinado, mi hermano, no sabemos, mi hermano, a la hora que Dios nos va a llevar. Siendo joven, siendo viejo, no hay manera, pero Dios sabe nuestro tiempo. Amén. A mí Dios tenía que haberme llevado 10 años atrás. Amén. Y bueno, no me quiso llevar, hermano. Y ya llevo 10 años más de vida, solamente podemos decirle esta tarde, es la gracia de Dios, mi hermano. Amén. No tenemos nuestra vida comprada. Estamos en sus manos. ¿Cuánto estamos en sus manos? Amén. No piense nunca que usted es más grande que Dios. Dios nos tiene controlado. Porque Dios es real. Dios es verdadero. Dios es grande. Entonces nuestra hermana Romina quizá lloraba el día lunes. Antes de venirnos, fuimos a tomar desayuno a su casa y aprovechar de conversar un poquito de la palabra con ella y la familia. Quizás la persona, al no tener una experiencia, al no tener una realidad con Dios, nos preguntamos por qué te lo llevaste, si él tenía 49 años. Amén. Y nosotros nos podemos conjeturar a veces, podemos pensar muchas cosas, pero Dios que sabe todas las cosas. El hermano Branham en una vez iba a orar de nuevo para sanidad de una persona y Dios bajó y le dijo, ya tú oraste por ella y yo le he dado 2 años más de vida. Amén.
Porque cuando nosotros oramos, hay vida. ¿Cuánto lo pueden creer? Entonces a veces nos damos ni cuenta que, como ejemplo, si ustedes un día oraron por mí para que yo no muriera ahogado, entonces quizás me vaya a ahogar, aunque ustedes oren, y el tiempo de Dios me va a llegar igual. A eso me estoy refiriendo. Porque si oraron ustedes aquí, toda la iglesia oró un día que yo entré con mis amigos de la cerrada, y ya el médico me había dicho que un día, que si la amígdala mía se me cerraba, me dijo, tenés que tomarte esta pastilla y correr, me dijo, al hospital para que te hagan ahí un asunto. Y yo ese día entré aquí y dije, bueno, si he de morir en el púlpito quiero morir. Amén. Ojalá que me entiendan, mi hermano. Yo estaba cerrado, mi hermano. Y ustedes oraron. Y algo empezó a sentir así como un fuego, mi hermano. Un calor empezó a correr, hermano. Llegó hasta abajo y subió hasta arriba. Y ya me despejé completamente. Él es sanador, mi hermano. Amén. Ese fue el primer golpe que tuve. Y el segundo fue los 5 microinfartos. Que pude haber estado muerto, mi hermano, pero aquí estamos. No es del que quiere ni del que corre. Es del que Dios tiene misericordia. Por eso usted no debe tenerle miedo a la muerte. En la muerte es lo más glorioso y lo más maravilloso que hay. No tiene nada que ver con lo que está a este lado. El profeta lloraba en su día, lloraba la pérdida de su esposa, mi hermano, y lloraba también, mi hermano, porque se sentía muy mal, se sentía muy compungido, porque en su tiempo él le obedeció ciertas cosas a la suegra y no obedeció a Dios. Entonces, por eso que Dios lo castigó y le llevó a la esposa y le llevó a la hija. Amén. Porque Dios no hace excepción de personas. A veces nosotros nos creemos grandes, pero Dios no aceptó que el profeta no fuera a predicar a los hermanos pentecostales. Pero la suegra, como tenía ciertos requisitos, y él se quedó un poquito, y ahí Dios vino el castigo. Ojalá que Dios nos ayude. No es por nuestros caprichos, no es por nuestra envidia. Aquí estamos por la voluntad de Dios, mi hermano. Amén. Si la Biblia dice, hágase tu voluntad y no la mía, entonces estamos viniendo a reunión para que se haga tu voluntad y no la nuestra. Entonces mi hermano Wilson, ya hacía un año, 3 años que había tomado la operación, y máxima con este asunto de los nódulos que le habían encontrado a su estómago y todo. Y ya los médicos lo operaron y le dijo, para serle sincero, hay más nódulos que no pudieron ser extirpados. Pero le puede quedar un mes de vida al hijo, como le puede quedar un año. Y cuando un médico le habla a la persona y nos dice lo que está sucediendo a nosotros, pareciera que la persona, algunas personas, que si no ven a Cristo se sienten morir. Pero yo creo que un verdadero médico a un creyente no tiene por qué afectarlo. Ve que no me dicen mucho bien. Ve que están medio resentidos. Amén. Porque usted ama la verdad. Recuerde, yo estoy dando un testimonio. Ama la verdad. Pero el que ama la verdad también tiene que saber que Dios lo va a llevar a la verdad. Porque el que ama la verdad no quiere nada escondido. Usted, si ama la verdad aquí, no va a querer que su médico que lo atiende, que le esté mintiendo. ¿Ve que tú estás sintiendo? Amén. Hermano, es la carne la que se resiente. Pero nosotros hemos conocido una verdad, mi hermano. Y mi hermano nunca le quiso decir todo a la hermana Romina, para no asustarla.
Pero él se preparó. Quiero que me entienda. Él se preparó con ese fin, que sabía que su tiempo no le quedaba. Y también le había conversado a mi hermano Juan Carlos, y también había estado conversando bastante con mi hijo, que él tenía un deseo en su corazón de poder un día ir a Neuquén, dejar la hija. Y tenía otro deseo en su corazón, que él tenía deseo grande de comprarse una camioneta, una Ford 150, doble cabina. Así que ahora, cuando llegó el tiempo, se compró la Ford 150, doble cabina, y se fue al sur. Tenía que haber vuelto 15 días atrás y no pudo volver. Y en eso le tomó el asunto, fui al hospital y le dijo que no había más vuelta. La operación que había tenido se reventó, mi hermano, y se fue en sangre, coágulo. ¿Usted sabe lo que sucede en todo ese asunto? Es grande. Hemos tenido aquí, nosotros tuvimos años atrás a mi hermana Alba, que estos días cumplió 94 años. Y yo di gracias a Dios porque una hermana, mi hermana Teresa, la fue a verla. Y una hermana joven también fueron a verla. Supe que el hermano Lamiro también había estado allá con su hermano viéndola. Y entonces a nuestra hermana Alba, tiempo atrás, mi hermano estuvo 2 días botando excremento. No tenía vuelta. ¿Así se acuerdan? Parece que no se acuerdan mucho. Ya tenía septicemia en la sangre, no tenía vuelta. Los médicos mandaron acá a la familia que ya no había esperanza. Pero ese día, cuando me llega la noticia a mí, yo estaba escuchando y sentí tanta pena que hablé aquí a ustedes y lloramos. Y Dios la volvió a vida, ¿no? Ahora usted tiene que ver que hay un Dios vivo. Hay un Dios real. No importa que el médico tenga el último diagnóstico. Si es la voluntad de Dios dejar a alguien con vida, lo va a dejar con vida. Y mi hermana, en la condición que estaba, mi hermano, y Dios le dio vida. Amén. Entonces debemos estar muy contentos. Usted no se olvide que Dios es el que da vida. Y hemos visto hermanos aquí que Dios le ha dado más vida. Yo soy uno. Amén. ¿Cuánto lo creen con todo su corazón? Amén. Y Dios le dio vida a mi hermana Alba. Después se cayó la pierna, después se cayó en el brazo. Le ha pasado una pila de... Pero ahí está. Yo la puse ahí en YouTube y la puse ahí en el Facebook, que los hermanos me mandaron sus videos. Y venla cantando, alabando. Saqué todas las fotos que mi hermana me mandaron y le puse una canción de la hermana Margarita. Y mira, tan contentísimo, mi hermano. ¿Cómo no vamos a estar contentos que hay un Dios que vive? Hay un Dios que reina. Dios sabe lo que te va a pasar mañana. Lo que sucede es que nosotros a ellos no lo sabemos. Entonces, mi hermano estaba preparado, mi hermano. Y estaba, ¿cómo se llama? Y estaba, sabía que su hora, el médico se lo había dicho, pero su esposa no estaba preparada. Porque a veces nuestras esposas, aunque sepan una verdad, no están preparadas. Y yo veo también que ustedes a veces no nos preparamos. Mire usted, y aún los discípulos de su día tampoco estaban preparados. Amén. Vea usted la escritura aquí vamos a ver la escritura. Dice el 8.
del 20. Ahí vamos a empezar. Entonces entró también el otro discípulo, ¿ve?, que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Porque aún no había entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Había muchas escrituras en las cuales él hablaba y no lo entendía. Él decía, salí de Dios y vuelvo a Dios. Él dijo, yo en 3 días agoté este templo y en 3 días lo vuelvo a edificar. Entonces, los intelectuales del mensaje de esa hora dijeron, ¿pero cómo? ¿Cómo vas a hacer tirar todo este templo que nuestro profeta o nuestro rey Salomón se demoró 46 años en construirlo y tú en 3 días? ¿Ves que no lo entendía? Y así nosotros nos encontramos en esta hora con muchas escrituras que no las entendemos. Digan, a ver, hermano. Hay muchas escrituras que nosotros no las entendemos y vamos a verlo esta tarde para que Dios le dé fuerza. Miren, mi hermano, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas. Amén. Y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Amén. Y estos ángeles le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Y cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Uno de estos 2 ángeles que estaban ahí era Jesús. Estaba en un cuerpo resucitado. Y María no lo conoció. Amén. Porque es lo mismo que nos habla en Marcos 16. Cuando pasó el primer día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Amén. Y muy de mañana, porque tenemos que entender que el rapto de la novia es entre las 6 y las 9 de la mañana. Y en muchos tabernáculos de Estados Unidos y del mundo hacen reuniones a las 6 de la mañana. Aquí nosotros un tiempo estuvimos orando a las 6 y no llegaba todo el pueblo. Amén. Oramos de 6 a 7:30. Y en esas oraciones de 6 a 7:30, Dios sanó a un hermano con cáncer. Amén. Claro que sí, mi rey. Amén. Y en algunas partes de Estados Unidos se hace una predicación de 6 a 9 y después se comienza la otra a las 10:30. Lo cual significa que nosotros estamos bastante flojos. Así es, mi rey. Amén. El rapto entre las 6 y 9. Amén. Ya no me dice mucho amén. Amén.
Y muy de mañana. Y muy de mañana. El primer día de la semana. Amén. Vino al sepulcro, ya ha salido el sol. Y el profeta dijo, y esa mañana salió dos veces el sol. Amén. Gloria a Dios. Pero decir entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada al sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. Ay, ay, ay. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado. Amén. Quiero que me entienda, mi hermano. En la resurrección no vamos nosotros a resucitar con este cuerpo viejo. Amén. Resucitamos con un cuerpo nuevo. Un cuerpo vigoroso. Un cuerpo el cual tuvimos 20 años. Amén. 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 Había un joven. Y entonces la escritura, por eso que María no conoció en un cuerpo resucitado. Y María lloraba, ¿ve? Le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Y cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Entonces ojalá Dios nos ayude a nosotros. Amén. Y ese día, alguien, no sé cómo fue, que mi hermano David, le llevaron una foto de mi hermano cuando tenía 20 años. Y entonces presenté la foto de él ahí, en la reunión. Porque yo no lo conocía cuando joven. Pero con esa foto, quizás muchos de aquí no los conocí cuando tenían 20 años. Amén. Pero nada que ver con este caparazón que tenemos ahora. Dígame amén por más. Amén. Imagínense, yo a los 20 años no pesaba más de 70 kilos. Amén. ¿Qué me dice usted, mi hermano? Si yo veo la foto mía de los 20 o cuando me casé los 19 y me veo ahora, nada que ver, po. Ahora me veo chancho de gordo, ¿no? Amén. ¿Cuántos lo dicen amén? María está frente a Jesús y no lo está conociendo. Por eso que nosotros vamos ahora a Juan 8 y vamos a ver que aquello, ¿cómo se llama? Fariseo, herodiano y todos los que estaban dudando. Pero si aún no tiene 50 años y tú dices que viste a Abraham, ellos no pudieran entender. Si vosotros fuerais hijo de Abraham, le dijo, haríais la obra de Abraham. Porque Abraham cuando vio mi día se gozó, se alegró. Me mató un cordero, me hizo panes sin levadura. Tuvo una fiesta, me lavó los pies. Tuvimos un jubileo en el Valle de Manré. Y ustedes lo único que hacen es criticarme. Lo único que hacen ustedes, el deseo de ustedes matarme. Pero él se gozó. Y le dijeron, ¿cómo? Si tú tienes 50 años y dices que ha visto a Abraham. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener aquí presente esta hora. Él le dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Amén. El que estuve ya con Abraham, fui yo. Por eso que su siervo el profeta, él podía pararse, es decir, el mismo Dios que estuvo allá con Abraham está aquí presente. Y para que salieran de toda duda, él se daba la vuelta
y decía, veo tal persona así, así. No era él revelándola, era Dios mostrándosela. Porque Dios no es un Dios natural, Dios es un Dios sobrenatural. Nosotros miramos aquí en natura y nos podemos cabecear cabeza con cabeza, pero Dios es un Dios sobrenatural. Dios está obrando en cada uno de nosotros. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Y cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿Me entiende, mi hermano? Se fija que en todos los velatorios la gente llora, amar. Algunos se desmayan. Amén. Porque no saben lo que hay al otro lado. Y a veces los que más lloran son los que menos. Son los que menos han estado con el finadito. Amén. Oh, Dios nos ayude. Dios nos dé gracia. Porque sabemos que estamos esperando algo. ¿Qué estamos esperando? Una resurrección. Y quizá uno de estos días veamos a nuestro hermano José Tovar en un cuerpo joven de 20 años. Veamos a un hermano Sergio Belli de 20 años. Veamos a una hermana Panchita de 20 años. Veamos a una hermana Marta de 20 años. Veamos a nuestro hermano, el enfermito, ¿cómo se llamaba? Cristian. Lo veamos, mi hermano joven, y se caía y volvía a reunión, juntaba dinerito y traía dinero. Lo veamos en un cuerpo joven. Veamos a nuestro hermano Carrasco, que fue el primero que de aquí se nos fue, mi hermano, que mi hermano Pedro iba a buscarlo y lo traía aquí en silla de rueda. Quizás yo no lo voy a conocerlo cuando lo vea, pero va a ser mi hermano Carrasco. Amén. Quizás no tengo foto de mi hermana Magdalena, pero cuando la vea, no la haga. Hermano, fuera no me conozco. No, por hermana. Soy yo. Ah, soy yo que antes que usted, antes que yo me fuera, le dejé un refrigerador. Y tú ya estás funcionando, hermano. Está aquí en la iglesia funcionando. Gloria a Dios. Amén. Dios, Dios grande. Dios es Dios real y verdadero. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Ahora, ¿cuántos estarán presentes en nuestras reuniones a veces mirándonos? O Dios le permitirá, dice que tenemos una nube de testigos. Una nube de creyentes aquí animándonos. Porque ellos están esperando por ti y por mí. Amén. 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 Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscáis? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Siempre de la manera carnal, mi hermano. Amén. Le dijo, Jesús le dijo, María. Ahora le habló la voz que cuando estaba aquí en la tierra. Le habló en la voz que ella lo conocía. Amén. Ojalá Dios nos ayude a nosotros. María. Y volviéndose ella le dijo, Raboni. ¿Qué quiere decir maestro? Jesús le dijo, no me toque. Porque la euforia, ¿no es cierto? La alegría. No me toquen, María, porque aún no he subido a mi padre. Más, ve a mi hermano y dile, subo a mi padre y a vuestro padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Oh, amén.
Entonces, ¿cómo debemos estar contentos esta mañana? Perdón, esta noche. Debemos estar contentos esta noche, mi hermano, de saber que la iglesia del Dios viviente tiene esperanza. Tenemos hermanos que han muerto. Tenemos apóstoles que han muerto. Creyentes que han muerto. Y sabemos que ellos no están muertos. Ellos están vivos. Lo que Dios ha tomado es este camaracho y lo ha fundido, lo ha llevado a la tierra, pero en su cuerpo teofánico ellos están mirándonos. Amén. Amén. Y debemos darle la gloria, debemos darle la honra, debemos darle alabanza, porque en cualquier momento cualquiera de estos seres se podrían aparecer al lado tuyo, hablarte, decirte algunas cosas, y a veces la gente se asusta, siente miedo. Esta carne es llena de miedo. Amén. Amén. Porque debe experimentar esta carne, debe tener la seguridad que hay un Dios sobrenatural. Y es por eso que en esta carne muchos no han obtenido la victoria, porque la victoria se obtiene orando. Usted sabe que lo imposible que nuestra carne no ha tenido victoria es porque nosotros no hemos orado lo suficiente y hemos creído lo suficiente, porque este cuerpo irá, dice, de gloria en gloria. Este cuerpo irá de revelación en revelación. No hay nada que te pueda dejar, mi hermano. Estamos aquí, mi hermano, para darle la gloria y la honra. Y estamos aquí porque sabemos que habrá una resurrección. Amén. Sabemos que hay un Dios vivo, mi hermano. Y hemos experimentado con nuestros ojos, mire, mi hermano, con nuestros propios ojos, con nuestras propias oraciones, hemos visto que una hermana Alba, Dios la sanó. ¿Y por qué cree que Dios la sanó? Ustedes me están mirando a mí y ustedes oraron por mí para que Dios me sanara. Y pueden decir, ¿y cómo lo veo tan parco, mi hermano? Amén. Cuando nosotros debemos estar contentos, debemos estar agradecidos, sabiendo que lo que falta Él lo va a darlo. Es no imposible que no deje a media. Amén. Entonces puede estar Cristo al lado tuyo y tú no te puedes dar cuenta quién es el que está al lado tuyo. Amén. Que Dios nos ayude, mi hermano. Que Dios nos dé fuerza para que cambie nuestra mentalidad, mi hermano. Imagínense, si Dios cambiara nuestras mentalidades, entraríamos por aquellas puertas esperando ver a Jesús. Y la razón que no lo vemos es que nuestra mente no viene preparada. Nos venimos deseando que Él es el gran sanador. Venimos creyendo más lo que dice el médico, venimos creyendo más la medicina, nuestros problemas nos tienen aquí aparrados. Pero Dios es grande. Dios es real y verdadero. Yo sé que cuando usted va al hospital, o yo voy, no me gusta mucho a mí el hospital, pero cuando veo a una persona, me da pena verle tantas maquinarias que no hablan, que no hay vuelta para darle. Ayer estuve en el hospital, mi hermano metropolitano de la Florida, y mi hermano ver a una prima, verla ahí, mi hermano, que los médicos, el único diagnóstico que dicen, que si sale tienen que empezar a hacerle una diálisis y ojalá que salga bien. Sus pulmones están mal, sus riñones están mal, mi hermano. Y hace poquito día atrás una hija de ella se cayó y se mató al tiro. Y dejó 4 hijos. Entonces no es cosa así. Y ella se había hecho cargo de eso, así que la presión que tiene es tremenda.
Y ahora verla ahí, mi hermano, rendida. Entonces ojalá Dios nos ayude a nosotros. Ahí estoy orando por ella, leyéndole la Biblia, creyendo que Dios es el gran sanador. Pero también creyendo que Dios haga su voluntad, mi hermano. Porque la voluntad es mejor que nadie. Ahí está mi sobrina, que ella fue sanada años atrás de esta enfermedad de tuberculosis. Y la tenían aislada. Y yo fui con mi hija a Ruth. Y fuimos y entramos y oramos por ella. Y decían, no, que no entre la niña porque la enfermedad es contagiosa. Pero oramos, mi hermano, y Dios la sanó, mi hermano. Me decía, yo sé, tío, que tengo mucha confianza en usted. En nosotros no nos pasa nada, mi hermano. Amén. Ellos nos ven a uno que tiene mucha confianza, pero Dios es el que es de la obra. Amén. Amén. ¿A quién yo puedo mirar aquí en esta tarde? Si un día yo venía listo, ya quizá listo para retirarme, y Dios me sanó y lo veo a todos ustedes orando, no puedo mirar a uno. Tengo que mirarlo a todos. Porque la gloria no es del hombre, la gloria es de Dios, mi hermano. Mi hermana está al hospital y oramos por su enfermedad, que no tenía vuelta, y bueno, y Dios obró, mi hermano. ¿Cómo no estar contento, mi hermano? ¿Cómo no darle las gracias? ¿Cómo no darle la gloria y la honra? Ahora yo le pregunto, ¿crees tú que lo que Dios hará, lo hará? ¿Que lo que falta, mi hermano, Él lo terminará? ¿Y el que comenzó la buena obra, Él la perfeccionará? ¡Amén! Hay cosas que suceden, mi hermano. Hay cosas que se van desarrollando en nuestro medio y nosotros no explicamos. Quizás ustedes dirán, mi hermano Río, ¿por qué tanto tiempo que lleva enfermo? Bueno, Dios tiene, es para vernos a nosotros, sí. ¿De qué lado nos vamos a pararnos? ¿No cree? Toda enfermedad que viene en nuestro medio es con un propósito. Dios tiene para cada cosa su tiempo. Y a Dios no podemos decir, Señor, tienes que hacerlo al tiro. No, que se haga tu voluntad. Porque Dios es un Dios real. Dios es un Dios verdadero. Que Dios nos quite, nos saque toda incredulidad, mi hermano. Cuando decimos que Dios quite, es que Dios tiene que sacar nuestra incredulidad, mi hermano. Porque usted puede estar mirando y no está viendo. Usted puede estar haciendo amén y no está creyendo. Amén. Ojalá que cuando usted diga amén, sea de corazón. No sea de mente. Amén. De lo que estoy hablando. Amén. Y quizás no ve, usted diga, Señor, no importa que no vea, pero lo creo. En cualquier momento tú puedes bajar y abrir mis ojos. Quizás yo no puedo entender, no puedo, ve usted los discípulos, no pudieron entender a Jesús en aquella hora. Quizás en esta hora mucha gente no entendió a William Branham. Y ha caído en el error hoy, dice, contra el hermano Branham. Porque no saben, no entienden. Ayer murió también nuestro hermano Peregrín, uno de los ancianos también. Entonces, vemos una secuela ya de ancianos que han ido muriendo. Murió nuestro hermano Jim Norman, uno de los que vio en aquel día la nube que tomó a su siervo hacia arriba. Amén. Tenemos a nuestro hermano Bosworth, otro anciano de casi 98 años. El que yo muriendo que el hermano Branham era el Mesías. Porque las cosas que vio son sobrenaturales. No, pero no tuvo la capacidad de sacar la carne de un lado. Eso es, Padre. Amén, amén. Amén. Oh, Dios nos ayude. Dios nos dé gracia.
Dios se bajando en nuestro medio. Porque la gente siempre quiere mirar a alguien. Mirarlo como Dios. Pero no hay nada que en esta tierra aquí podamos adorar. Solamente su palabra. Él dijo, cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Así que vea usted, mi hermano, eso es lo que el testimonio que puedo darle. Dios es un Dios rico y grande en misericordia. Yo lo que les puedo decir a todos ustedes, no tengan miedo a la muerte. Ayúdanos, mi Dios. Yo creo que si Dios no, a mí me dijeran, a usted le dijeran que vamos a morir, como Dios le dijo a ese jovencito, ordena tu casa. Amén. Porque vas a morir. Señor, amén. Y él se volteó. Se fue el profeta, se volteó contra la pared y dijo, Señor, si no te servía, va, dame 15 años más, Señor. Bendito su nombre, Rey. Y Dios le dio 15 años más. Amén. Pero se salió por el camino. Oh, misericordia. Amén. Amén. Entonces, lo mejor que podemos hacer nosotros, vemos en estos días a nuestro hermano Colin, ya casi los 90 años, vemos a nuestro hermano en septiembre, va a cumplir 80, el hermano Billy Paul, y vemos anécdotas, cosas que dijo su siervo. Billy, ¿dónde estás? Aquí estoy frente a la tienda, tanto. Pero tú no llegarás a ser viejo. La verdad, Rey. Cuando ahí veas tirones blancos. Amén. Y ya va a cumplir ya 80 años. Toda la costa de California está llena de tirones blancos. Los acontecimientos están encima. Amén. Amén. Y si no sucediera, ¿qué va a creer usted? Bendito es su nombre, Rey. Es Dios nos ayude. Amén. El hermano José Branca un día encontró a Billy Paul botado en su oficina y lloró y volvió. Lo operaron de la próstata, volvió. Lo operaron de esto, volvió. Y ahí sigue. Amén. ¿Será una señal para usted y para mí? Amén. ¿Será un auténtico testigo de lo que su siervo predicó que es la verdad? Bendito eres, oh Rey. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Quizás el hermano José no tiene la misma vivencia que tuvo Billy Paul. Quizás el hermano José lo conoció 10 años o 12 años. Fue muy poco lo que tuvo de vivencia con su siervo. Pero quizás Billy Paul tuvo vivencia. Que dice él, cada vez que su siervo dice que el ángel venía, yo lo sentía. Porque tuvo la misma experiencia cuando el ángel de Dios le dijo, quiero que él me vea. Amén. Y vino el hermano Branja, le tapó con una almohada a la vista. Y de a poquito se la sacó, lo vio. Y cuando ya lo vio, el ángel se desapareció, se hizo como una nube, como una nube por el espejo y se fue. Amén. Yo le digo, Dios no necesita que esto esté cerrado o esté abierto. Dios entra y sale cuando quiere. Ellos, los apóstoles estaban todos ahí en el aposento alto con sus puertas cerradas. Quizás Pedro estaba encarcelado. Quizá un grupo de hermanos se fue a orar y el otro se fue a dormir. No lo sé. Amén. Pero cuando Pedro llamó a la puerta, ellos pensaron que era el Espíritu. ¿Y quién había libertado a Pedro de la cárcel? Dios. Amén. Bendito eres, Rey. ¿Quién abrió las puertas de la cárcel? Dios. Amén. ¿Pero lo vieron los demás? ¿Sintieron caer las cadenas? Oh, hermano. Porque Dios es un Dios sobrenatural.
No hay nada de esta tierra, no hay nada de esta atmósfera, no hay nada de esta química que lo pueda sostener. Él es más que todo eso. Y nos mostró en esta edad que cuando él se mostró a Billy, le sacó y se fue por la ventana como una nube. Un cuerpo deformándose y transformándose en una nube. Y desapareció. Amén. Dios es un Dios invisible, como también puede hacerse visible. Él puede que esté al lado suyo esta noche a mi lado y yo no lo siento, pero él está aquí, mi hermano. Amén. Por eso que debemos ser muy agradecidos, debemos ser muy contentos, porque Dios no nos ha dejado. Dios no nos ha desamparado. Amén. Así que a Él le damos la gloria y le damos la honra. Nos ponemos de pie, mi hermano. Padre, te damos gracias. Te damos la honra, te damos la gloria. Estamos muy, muy agradecidos. Estamos muy contentos, Señor, de que podemos decirte, Padre, con todo nuestro corazón, que tú fuiste con nosotros, Padre, porque tú nos cuidaste, nos protegiste. Tú permitiste hablar de tu palabra en aquel pueblo, a las almas que estaban presentes, a mi hermana Romina, a la familia, a los creyentes que estaban ese día, Padre, en ese culto de la mañana y de la tarde que tú nos diste. Eres tú un Dios maravilloso, Padre. Eres un Dios grande. Eres un Dios que nunca nos ha dejado, Padre. Te amamos, te bendecimos. Y te ruego que tú levantes tu pueblo, Padre. Tú levantes aquí a hermanos y hermanas para que se puedan parar del lado de tu palabra. Que los hermanos que ya partieron, ellos solamente están descansando. Están gozándose en ese cuerpo teofánico, Padre. Y lo más grande, Padre, que tú hiciste ese con la partida de nuestro hermano, que él pudo venir en la noche, Padre, antes de partir y avisarle a nuestra hermana Priscila, a nuestra hermana Magdalena. Y antes de partir allá, Señor, mi hermana, su suegra, ella pudo experimentar que él estaba contento y un poquito confundido, saludando a hermano, conversando, y ella no lo podía entender. Y ya ella lo pudo entender después que se fue, que él se estaba despidiendo, saludando hermano y hermano, pero ya su cuerpo estaba al otro lado, Señor. Y nosotros encontramos a nuestro hermano Bosworth en los días cuando el profeta, el Señor, habló con él y fue a despedirse, que le había estado 2 horas conversando, despidiéndose con hermano, saludándose, hermano. Después volvió y se fue, Señor. Hay cosas que nosotros no podemos entender más allá, Padre. Pero hay algo sobrenatural, Padre. Aleluya. Oh, danos confianza. Danos seguridad en nuestro corazón. Que a medida que te va envejeciendo, hay uno que se está renovando. Amén. Y algunos, nosotros somos testigos, real y verdadero, que tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Te damos las gracias, te damos la gloria, te damos la honra. Prepáranos, Señor Jesús, si el tiempo ha de continuar, danos fuerza, Padre, para enfrentarnos en nuestro último momento como verdaderos creyentes, Padre. Y saca toda incredulidad. Saca todo lo que estorba. Que haya una confesión mutua en nuestra vida, Padre. Y no haya nada escondido, Padre. Te amamos y te bendecimos. Te damos las gracias. Te damos la gloria. Ayuda a esas niñas, Padre. Sea tu Espíritu Santo bajando con ellas, guiándolas y ayudándolas, Padre. Te amamos y te bendecimos, Señor. Te damos la gloria, te damos la honra. Te damos la alabanza.
todo está en tus manos, Señor. Gracias, dele gracias, mi hermano. Dele las gracias. Él no está muerto, Él está vivo. Él vive y reina para siempre. Aleluya. Aleluya. Ellos no pueden entender que en tres días podía sentir el templo y en tres días lo volvía a edificarlo. Ellos no pueden entender que Él no venía más a vindicar templos hechos por mano de hombre. Él venía a vindicar templos hechos por Él mismo. Señor, restaura nuestros templos. Restaura nuestra alma. Restaura nuestro ser, Padre. Que seamos templos del Dios viviente. Adorándote, alabándote. Gracias, dele gracias, mi hermano. Dele la gloria, dele la honra. ¿O no sabéis que soy templo del Espíritu Santo? El Espíritu Santo está aquí, mi hermano. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea tu nombre. Te entrego este pueblo en tus manos, Señor. Te doy las gracias, Señor, por afirmar mi voz, por hablarles, conversarles. Señor Jesús, tu Espíritu Santo sea bajando, sea ayudando a todos los hermanos, las hermanas que están enfermas, que sanidad venga sobre su vida, Padre. Sanidad tanto del cuerpo, del alma, como del espíritu. Señor, oramos, Señor, por los hermanos que están afuera, que están trabajando. Seas tú con ellos, Señor. Te amamos y te bendecimos. Te damos las gracias, te damos la gloria, te damos la honra. Te lo entrego en tus manos, Padre, porque no estamos aquí adorando a un Dios muerto. Estamos adorando a un Dios que vive y reina para siempre. Amén. Gracias. Dele gracias, mi hermano. Dele la gloria, dele la honra. Dele la alabanza. Eres digno de alabanza, mi hermano. Adore, adore, adore a Dios, mi hermano. Amén. Amén. Gracias, Padre. Aleluya. Recibe la adoración, recibe todo. Amén. Y al salir por estas puertas, tú te vayas con nosotros. Tú nos cuides y nos protejas, Padre. Te amamos, te bendecimos en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Cantamos, mi hermano, el que amo despedido. Que sea cantar, canto. Aleluya. Al otro lado.
Cuidado mucho, hermano, que estamos allá antes de retirarnos.